Hola amigos, yo soy Mr.97, bienvenidos a un nuevo video para el canal y sean bienvenidos por fin a la reseña del tomo número 9 de Dragon Ball Super por medio de Panini Manga. Pero bueno amigos, sean bienvenidos a esta reseña del tomo número 9 de Dragon Ball Super, como bien dije, la cual salió hace ya 2 meses prácticamente en marzo. Y bueno, me tardé mucho en grabar esta reseña porque bueno, desgraciadamente con esto de la contingencia y con todo este tipo de situaciones, pues nunca me di el tiempo de leerlo así a mi gusto. Entonces pues desgraciadamente me tardé mucho en leerlo, en apuntar, porque de hecho yo lo que hago es cuando lo leo apuntar lo que quiero señalar en el video. De hecho aquí tengo todas las notas, entonces por eso también me tardé mucho en grabarlo. También pues bueno, como les digo, una disculpa porque había gente que me preguntaba cuándo lo iba a subir, que si ya lo había cancelado, qué sé yo. No, la verdad es que sí lo compré en su momento, pero les digo, esto de la contingencia y las clases en línea realmente me han estado presionando mucho y no he tenido tiempo ni siquiera de grabar. Pero pues bueno, ya por fin les traigo la reseña. Y bueno, este tomo realmente me ha decepcionado bastante. Realmente lo que viene siendo el producto Panini ahora sí se pasó de lanza. Realmente está muy mal este producto, pero bueno, voy a tratar de mencionar todo esto a lo largo del video. Pero bueno, pasemos rápidamente a ver el producto. Y bueno, aquí tenemos la portada. Podemos ver a Jiren en Full Power, a Oculto Instinto y en las gradas al Universo 7. ¿Ok? Shonen Jump, Panini Manga. Historia de Akira Toriyama, dibujo de Toyotaro, tomo número 9. Ok, vamos a pasar a abrirlo rápidamente. Ok, aquí lo tenemos ya fuera de la bolsa, aquí lo pueden ver mejor. Ok, en el lomo tenemos la continuación del dibujo que se forma con todos los tomos. Tenemos a Hit, Kira Toriyama, Toyotaro, tomo número 9, Dragon Ball Super, Panini Manga. Y en la parte de atrás tenemos a 17 con Freezer, tratando de dar la mano. Y bueno, Dragon Ball Super, por aquí a Toriyama, Toyotaro. El precio que aumentó a 120, aumentó 10 pesos con, a diferencia de los pasados. Aquí está el código de barras, la página de Panini y lo demás que ya todos conocen. Y bueno, le quitamos la sobrecubierta para ver la portada del, o la contraportada, mejor dicho, de este tomo. Y tenemos a Vegeta, me imagino que es un Super Saiyan Blue normal, no el Blue Evolution, que es este exclusivo del anime. Y bueno, aquí tenemos a Jiren ya con la ropa destrozada, a diferencia de la portada original, que la pueden ver que tiene otro tipo de color. Y bueno, algo de lo que me acabo de enterar, ya sé que es muy tarde, pero me acabo de enterar cuando lo estaba leyendo, es que si se dan cuenta, aquí en esta pestañita, viene un personaje en cada tomo, que curiosamente es el que protagoniza esta parte del rompecabezas o del dibujo. Si se dan cuenta en los demás tomos, si lo quieren checar, por ejemplo aquí está Goku en la pestaña, aquí está Vegeta, aquí está Bills, aquí está Whis. Me acabo de dar cuenta, digo, yo no sabía esto, así que bueno, lo descubrí mientras leía el tomo. Y bueno, aquí está el mensaje de Toyotaro, aquí lo pueden ver, se los voy a dejar para que lo lean. Básicamente lo que nos dice es que se le hace más fácil cuando ya el manga pasa al formato Tankobon, porque puede corregir algunas hojas. Pero bueno, quitamos esta sobrecubierta y pasemos ya a ver el contenido. Ok, bueno, aquí está la primera hoja, como pueden ver es un dibujo de Goku Ultra Instinto, muy bonito, de Toyotaro, los personajes de esta saga, okay, los participantes del universo 7. Ok, aquí tenemos el índice con los ángeles del universo, me imagino que es del 1, 2 y 3, si no me equivoco. Y bueno, aquí está el índice, que este tomo abarca del 41 al 44 los capítulos. Y bueno, capítulo 41, Ultra Instinto. Nos quedamos en que Goku ya por fin había alcanzado el Ultra Instinto en su versión Omen o versión no perfecta. Y bueno, comienza a darle pelea a Jiren, comienza a demostrar cómo funciona el Ultra Instinto. De hecho, que algo muy curioso es que aquí el Ultra Instinto habla más que en el anime, a diferencia de su contraparte animada. Aquí sí muestra un poco más de plática y se ve un poco más relajado. Y bueno, aquí tenemos la pelea de Goku Ultra Instinto. Y en un momento Goku lo domina, por fin llega al estado perfecto del Ultra Instinto. Y bueno, aquí se corrigió este pequeño error que tenía en la parte del dibujo, porque cuando salió en la V-Jump, esta parte estaba de color blanco. Esta parte está aquí. Aquí les dejaré la foto para que la vean y la comparen. Entonces, pues bueno, se corrigió ese error en cuanto a lo que viene siendo el del dibujo. Y bueno, otra cosa que también me gustó es este dibujo, que de hecho hay algún artista lo pintó y se ve genial, aquí les dejo la foto también. Y bueno, seguimos con lo que viene siendo la historia, pelean Goku y Jiren. Y bueno, durante el combate, Bermud por fin platica lo que viene siendo la razón del por qué Jiren busca siempre ser el más fuerte y busca la fuerza absoluta, vaya. Y es que desgraciadamente Jiren no entendió muy bien la idea de su maestro, y es que el maestro de Jiren, que se llama creo que Guichin, algo así, le quería enseñar a Jiren a trabajar en equipo, que es su debilidad más grande. Y Jiren entendió que entre más fuerte su maestro lo iba a aceptar, y realmente no es así. Y bueno, aquí ya Goku pierde el Ultra Instinto en un momento porque no lo ha entrenado bien. Y bueno, como les digo,
Lo que viene siendo Toppo y Bermu platican sobre lo que viene siendo la historia de Jiren. Y a diferencia del anime, que como muchos recordarán, en el anime un demonio mata a los padres de Jiren. De hecho aquí dice lo de Bermu, que lo que el maestro de Jiren quería enseñarle era trabajar en equipo. Aquí de hecho lo dice, esta no es la lección que Gichin quería impartirle, sino que lo que él le quería enseñar era el trabajo en equipo. Y Jiren pensó que era la fuerza lo que él quería enseñar a su maestro. Y como les digo, en el anime le matan a los padres a Jiren. Y este, pues bueno, se volvió muy frío y solamente pensaba en sí mismo, en ser más fuerte, porque él decía que era muy débil en aquel entonces y no pudo defender ni siquiera a su maestro. Es muy diferente la historia del anime y del manga, curiosamente. Así que, pues bueno, pasemos ya hasta la siguiente parte. Y bueno, aquí quería mencionar algo, que hubo un error de texto, que es de los primeros que voy a señalar. Aquí dice, no digas tonterías, Rolo, repito, o sea, es solo, que se pusieron aquí en vez de RSS. Y pues bueno, seguimos con lo que viene siendo la historia. Y también Bermu nos revela que fue amigo del maestro de Jiren y que formó parte de las tropas del orgullo. Eso de hecho lo dice, de hecho creo que hasta Toyota lo dibujó en alguna ocasión. Y bueno, sabemos que los ángeles no pueden resucitar a nadie que haya sido asesinado por un demonio. Y bueno, en el combate vemos que Jiren elimina a Vegeta después de haber combinado el ataque, ¿cómo se llamaba? El Gamma Burst Flash, algo así, que es exclusivo del manga. Y bueno, lo combina con el Kamehameha de Goku. Y bueno, Jiren logra contenerse durante el ataque y elimina a Vegeta. Y bueno, seguimos con lo que viene siendo la historia, y nada más queda Goku. Y bueno, aquí vemos una pequeña referencia a cuando pelea con Raditz. Aquí lo pueden ver, que Goku se pone atrás de Jiren para sostenerlo mientras otro lanza un ataque. Y bueno, es Freezer, que estaba escondido y bueno, tenía una estrategia con 17, a diferencia del anime. Y bueno, ya por fin 17 sale de su escondite. Y bueno, ya por fin Jiren es eliminado junto con Goku y Freezer. Y bueno, ya por fin vemos el deseo que iba a pedir 17, que era resucitar a todos los universos caídos. Y aquí vemos hojas extras, porque en la publicación de la V-Jump esta hoja no estaba. Textamente aquí, ni tampoco esta. Y aquí se corrigió este error, porque cuando salió el manga en la V-Jump no estaba Gohan, habían dibujado a todos menos a Gohan. Se hicieron muchos memes en ese entonces. Y bueno, ya por fin terminamos con el torneo del poder, la saga más acelerada y más mediocre a mi punto de vista. Y bueno, aquí está el resumen de Dragon Ball Super Broly en una sola hoja. Y bueno, supuestamente dicen que al final de la película Goku se teletransporta, y aquí es donde comienza la saga de Moro. O sea, inmediatamente después de la película de Broly empieza la saga de Moro. No sé realmente qué tan cierto sea esto, pero bueno. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante, que Vegeta menciona el Ultra Instinto durante su entrenamiento, que es como que un comentario clave, porque ya sabemos los que estamos al corriente del manga actualmente, que pues bueno, va a ser un punto clave esto. Y bueno, seguimos con la historia. Vemos que se quieren llevar a Majin Buu los de la Patrulla Galáctica, y Goku y Vegeta llegan a ver qué está pasando. Pero bueno, el patrullero misterioso los logra dormir con su pistola. Y bueno, los llevan al cuartel general, y ahí les revelan todo lo que está pasando. Que bueno, quieren sacar al Supremo Kaiosama, o al Sagrado Kaiosama de Majin Buu, para que les ayude a vencer a un prisionero peligroso que ya tenía millones de años encerrado. Y bueno, aquí tenemos una imagen de Dragon Ball Super Broly que dice, lo siento, pero tendré que omitir la historia de tu pelea, nos vemos, Broly. Ok, aquí básicamente hace referencia a Toyotaro a que, pues bueno, no se contó su historia igual que en el caso de Golden Freezer. Pero bueno, sigamos con la historia. Vemos cómo hace 10 millones de años el Sagrado Kaiosama estaba peleando contra Moro. Y bueno, aquí también hubo un error de texto. Aquí podemos ver lo feo que hace Moro con su magia, que logra matar planetas enteros. Y bueno, aquí está el error, no sé si lo alcanza a ver aquí. Dice, está acusada de la destrucción del sistema solar en vez de solar. ¿Ok? Bueno, seguimos con la historia. Vemos cómo el Sagrado Kaiosama usó una magia o un ataque muy poderoso para debilitar a Moro, y que lo lograron encerrar en la Patrulla Galáctica. Y bueno, aquí vemos la explicación de Merus. Y bueno, aquí hay un error de dibujo. Yako no tiene su símbolo de la Patrulla Galáctica. Ok, bueno, continuamos con la historia. Y Goku y Vegeta son inducidos a la Patrulla Galáctica. Y bueno, aquí me da risa cómo se sigue usando el chiste ese de que Goku le agarra el miembro al pulpo que es el Rey Galáctico. Y bueno, aquí está la introducción. Y de hecho la primera vez que se menciona que Vegeta es Vegeta Cuarto, que esto fue algo que se vio en Dragon Ball Super Broly. Y bueno, aquí Yako pues les enseña que tienen que usar la armadura especial de la Patrulla Galáctica. Pero bueno, Goku y Vegeta se niegan y les ponen el símbolo de la patrulla en la ropa. Que de hecho Goku menciona que le da vergüenza
algo muy similar como lo que pasó con Kaiosama. Y bueno, seguimos viendo aquí un poco más de historia. Y aquí lo que no me gustó fue esto, que si alcanzan a ver aquí tiene un texto muy chiquito, no se alcanza a leer muy bien. Y bueno, seguimos con lo mismo. Y bueno, llaman a Merus porque algunos maleantes estaban robando una piedra llamada Sky Gold, que creo que esto le hacen mención en el anime en un relleno. Y bueno, Merus logra detener a estos maleantes. Y Vegeta sospecha de Merus porque, pues bueno, no puede sentir su ki, tiene una gran fuerza. Y bueno, aquí vemos una pequeña referencia a Dragon Ball Super Broly, como pueden ver con Goku poniendo su cara en el vidrio de la nave. Y bueno, siguiendo con la historia, vemos que ya capturan a los maleantes. Y aquí lo que no me gustó de Panini fue este mal corte de hojas, como pueden ver aquí. Y bueno, los maleantes le revelan que hay un ex soldado de Freezer que le reveló al villano Moro de esta saga de la existencia de la esfera del dragón. Entonces Moro lo que quiere es las esferas para poder rejuvenecer y recuperar su magia. A lo que Goku, pues bueno, intenta buscar a Moro por su ki, quizá los maleantes. Y bueno, Goku le dice algo muy extraño a Vegeta, que Moro sabe quién lo está buscando por medio del ki, y que al momento de sentirlo es como si mucha gente estuviera gritando de dolor, lo cual tiene sentido porque pues Moro consume planetas enteros, sería normal que pasara eso. Y bueno, vemos a Moro y al soldado de Freezer que se llama Cranberry, que sobrevivió a la explosión de Namekusei. Y bueno, vemos como aquí los soldados, les digo, platican sobre que Cranberry se juntó con Moro para poder ir a Namekusei a buscar las esferas. Y bueno, Goku se preocupa porque pues bueno, los Namekusei pueden ser otra vez atacados como en la saga de Freezer, así que se dirigen hacia allá para ir a advertirles y protegerlos. Y bueno, aquí vemos cómo llegan rápidamente a Namekusei para detener a Moro. Y bueno, esta imagen también se usó para una imagen disque filtrada de Dragon Ball Super. Y bueno, ya por fin Moro baja de la nave y se enfrenta a Vegeta. Bueno, primero intenta matar a un niño Namekusei que estaba por ahí, y Vegeta lo salva, y lo pueden ver. Y le dice que está en deuda con los Namekusei por todo lo que les causó en el pasado, o sea, en la saga de Freezer. Y bueno, ya por fin empieza la pelea de Vegeta y Moro, aquí lo pueden ver. Okay, y bueno, nos quedamos exactamente en esa parte. Vegeta alcanza a Saiyan Dios, y bueno, ahí se queda esta parte de la historia. Exactamente aquí, en la que Moro se quita su capa y lo vemos ya de cuerpo completo. Y bueno, en el siguiente tomo veremos la continuación de esta pelea. Y bueno, con esto concluimos la reseña de este tomo. Y pues bueno, ¿qué puedo decir, chicos? Realmente ahora sí Panini se pasó, digo, no checó muy bien todos estos errores. Digo, muchos que mencioné son cosas de Toyotaro o cosas de la historia, pero más que nada lo que yo me refiero en cuanto a Panini es la traducción, o bueno, lo que viene siendo los errores de texto, que faltan algunas letras, algunas están mal puestas. Y pues bueno, realmente pues sí estoy un poco decepcionado porque pues yo esperaba un buen producto. Lo de las hojas mal cortadas, lo de las letras que faltan, pues bueno, son detallitos, pero a mí personalmente me causa un poco de conflicto porque pues estoy pagando por un producto que yo espero que sea de calidad, y en esta ocasión Panini no nos dio un producto de calidad. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de este producto, si ya lo tienen, si no lo tienen, si lo quieren adquirir o qué esperan del siguiente tomo. Aquí en los comentarios déjenme sus opiniones, que yo siempre los leo y les doy un corazoncito para interactuar entre nosotros. Y bueno, desgraciadamente este fue el último tomo que sacó Panini porque ahorita están en pausa la producción de mangas de todas las colecciones porque pues bueno, la contingencia pues no permite que estén trabajando muchas empresas y Panini es una de ellas. Entonces pues de momento el tomo número 10 está en pausa. Ya cuando saquen un comunicado yo se los avisaré por la pestaña de comunidad, pero de momento este es el último tomo que tenemos y que está disponible. El tomo número 10 no estará disponible este mes. Así que pues bueno, ya para concluir, espero que os haya gustado este video, se hayan entretenido, lo hayan disfrutado, y lamento mucho la espera por esta reseña. Pero bueno, ya saben que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, como bien dije. Y si me quieren seguir más de cerca y estar al pendiente de mi contenido, pueden seguirme en mis redes sociales, que los links están en la descripción, como siempre ya saben. Están todas mis redes sociales para que me quieran seguir, tanto Facebook, Twitter, Instagram, Devenar y Discord. Soy más activo en Instagram, pues si me quieren seguir aquí, aquí siempre publico de todo. Publico memes, noticias, mi vida personal, lo que ando comprando, etc. Y siempre publico de todo. Igual si me quieren contactar, aquí me encuentran más fácilmente. Y bueno, en mis otras redes soy un poco inactivo, la verdad, pero trato de estar al pendiente de todas ellas. Así que si me mandan un mensaje a otra red social que no sea Instagram, pues bueno, tengan paciencia que contestaré todos los mensajes a la brevedad. Y les hablo a su amigo MrRano27 y les deseo un muy buen día. Los dos hasta la próxima en un próximo video. Y un saludo de Jiren y Goku Ultra Instinto. Chao.